Okay guys, so for this video, I'm gonna be explaining everything in Spanish. But if you guys would like to see me explain how I do my cover-ups, I do have a separate video in English. The link is gonna be in the description. Bueno, me lo han pedido y aquí les traigo por fin el primer video donde voy a explicar exactamente cómo es que cubro los tatuajes que a mis clientes les da vergüenza enseñar. Yo tengo a mi cliente por los próximos 2 días para hacer los 2 brazos. El primer día vamos a usar esta calavera con la cabeza de Kelsey Cohen y el segundo día vamos a usar a Quetzalcoatl. Pero primero hay que lavar la nave. Soy una mezcla de Da Vinci con un código abstracto como si fuera Picasso. Me la paso yo moldeando como un tal Miguel Ángel y Salvador Dalí me enseñó a ser un maníaco. Hello. God damn. El primer punto que me gustaría tocar es de que no tengas miedo de imprimir tu diseño más grande. Exagéralo. Para este primer día, vamos a empezar con esta pieza. Intentó cubrirlo en el pasado, pero pues no tuvo éxito. Definitivamente es un desastre, pero no le tengo miedo. Venga. El tipo de agujas que voy a estar usando es el 27 Magnum con curva y 14 RS, que por lo cierto es mi aguja favorita. Estos son mis tonos, el primero es negro, el segundo es 70% negro, 30% blanco y el tercero es 70% blanco, 30% negro. Mucho wara wara y poca acción, mejor vamos a empezar. El voltaje que me gusta usar es 6.0. La razón que me gusta usar este voltaje es porque no causo tanto trauma en la piel, especialmente cuando voy a cubrir un tatuaje. Y aquí estoy aplicando mi primer capa de gris con mi aguja 14. Esta aguja es mi favorita porque me permite agregar tanta textura y la tinta entra, pero bien a gusto. Aquí voy a usar mi tono más claro para darle un poquito de brillo a las áreas que no quiero que esté tan oscuro. Un punto muy importante que me gustaría tocar es de que por favor practiquen poco a poco cómo usar los grises, porque en el proceso de agregando capas de gris, si no sabes usar tu voltaje con la aguja y la velocidad de tu mano, hay una gran posibilidad de que puedes cicatrizar la piel. Este producto aquí se llama Vasicane. Este producto lo uso para entumir la piel y ayudar con el dolor, antes de agregar el blanco. El tipo de aguja que voy a usar para el blanco es 8RL. El primer día fue todo un éxito. Listo para irme a mi casita y comer con mi reina. Bye. Bye. Qué a gusto. Es el siguiente día y listo para trabajar. Miro el espejo, es mi reflexión, es un mundo paralelo, pero ese no soy yo. Me he despertado, un poco cansado, como me las maravillaría yo. Me saturo a mano, loco, maníaco, un poco macabro. La vida me trae como si fuera tornado, bla. Que se den una idea qué tan grande imprimo mis diseños, aquí les muestro cómo se mira al lado de mi brazo.
repente me cuenta que sus hijos, sobrinos y sobrinas le preguntan: oye tío, ¿qué tienes en el brazo? Y obviamente le da vergüenza. Lo voy a ayudar para cubrir este tatuaje con cuautlicue. Básicamente voy a usar lo mismo que usé ayer, lo único que voy a cambiar es de que hoy voy a usar una 15 Magnum con curva. Para el día de hoy solamente voy a grabar las áreas donde estoy cubriendo el tatuaje. No quiero que se me aburran. Lo bueno del artista pasado es de que no cicatrizó la piel y no está tan negro, así es que me ayuda a mí a cubrirlo muchísimo más fácil. El día de hoy, para la mayoría de la pieza, voy a estar usando mi tono más claro, porque no se me hace necesario usar mi tono más negro. Si tienen alguna otra pregunta, por favor dejen en los comentarios y yo con gusto se las contesto. Todos los productos que uso los voy a poner abajo en la descripción con todos los links. ¡Uepa! Pero mira esa técnica, como que más o menos le sé, míralo. Bueno, ojalá les haya gustado este video. Si les gustaría a ustedes que hiciera más videos en español, dejen muchos comentarios y muchos likes, porque si no, ¿cómo voy a saber que lo vieron? No se les olvide agregarme en Instagram y dejarme saber si este video les ayudó, y si no, pues espero que disfrutaron el video. Alright, so we just completed a 2-day back-to-back session, two different projects, two different cover-ups. So how was your experience? A+ experience, can't wait to come back to get tatted by my man Kevin. We got so much work to do. But anyways, thank you so much for coming down from Cali. I really appreciate it. Thank you. I hope to see you soon.